Soy Susana Blechmann, pertenezco al colectivo de Resistencia y Memoria, somos las fundadoras y esperemos que no solo seamos las fundadoras, sino que esto siga creciendo, es nuestro objetivo. Yo he sido maestra de escuela primaria durante muchos años de mi vida. Después me echaron en la época de la dictadura y cuando estaba estudiando mi carrera universitaria, y bueno, después volví a poder estudiar, me reincorporaron a mi trabajo y empezamos, digamos, con una militancia gremial nuevamente. Yo soy Susana Ducci, maestra jubilada. Mi último trabajo fue en la escuela hospitalaria. Yo soy Analía Tirado, soy de San Rafael, estudié en la Escuela Normal de San Rafael y muy pronto comencé a trabajar como suplente porque, bueno, en esa época, les estoy hablando de bastante tiempo atrás, todavía no teníamos vigente el estatuto. Así que teníamos que anotarnos como reemplazantes y era bastante particular, siempre teníamos algo que nos para conseguir trabajo. Mi nombre es Marta Remón, yo soy docente jubilada en la penitenciaría de Mendoza, y ha sido para mí un gran honor, junto con otras compañeras, lograr que la escuela primaria del complejo San Felipe de Mendoza lleve el nombre de un desaparecido. La escuela se llama Santiago José Illa, desaparecido de la cárcel de Mendoza. Mi nombre es Sonia Alicia Barcia. Voy a presentar algo básico para mí. Mi tarea siempre ha sido la docencia en primaria. Desde maestra normal nacional, que en esa época nos recibíamos así, hasta directora, concurso, supervisora de concurso, me jubilé hace ya varios años. Conformamos, después de la dictadura, la lista marrón, que se llamó en ese momento, la creamos, que era con compañeras que veníamos de distintas opciones políticas, de distintos partidos políticos, de gente independiente, etcétera, que teníamos el mismo objetivo con respecto a nuestro sindicato, que era que el sindicato tenía que funcionar independientemente de cualquier partido político e independientemente de cualquier gobierno, ¿sí? Y que tenía una cantidad de objetivos sindicales que eran muy importantes para cumplir y que en eso estábamos y que por eso nos uníamos. Entonces, esa fue la primera lista marrón. Digo la primera porque después fue teniendo como distintas transformaciones. De ese grupo original sale Resistencia y Memoria después de 20 o 30 años, o sea, 30 diría. Después de 30 años nos volvemos a juntar, ya no como lista marrón, sino nos juntamos como compañeras que habíamos compartido mucha militancia y que habíamos perdido a una compañera que era Silvia Núñez, que fue una militante histórica en el sindicato y que además había sido amiga nuestra y compañera desde el principio. Y entonces en relación a esto dijimos, bueno, esta historia hay que empezar a contar estas historias. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo porque lo hemos vivido. En el año 2017 cambia la conducción y realmente nos abrieron el lugar y allí empezamos a investigar con documentos de los organismos de derechos humanos, de la Fiscalía de Mendoza, los blogs de juicios y también con todo el material que encontramos dentro del sindicato. El primer acto, digamos, de ese trabajo fue que al día siguiente que nos dijeron esto, fuimos a un garage que tiene el sindicato, que ahora está ordenado, pero en ese momento había muchísimas cajas y cosas
de documentación y de distintos tipos de cuestiones que estaban tirados, porque había habido una camioneta que se ve que habían decidido la conducción anterior sacar toda esa documentación y que no la pudieron sacar porque detuvieron la camioneta en su momento. Y bueno, quedó todo eso ahí, en el piso. Dentro de todo lo que quedó en el piso había una pila de libros de socios que se usaban en una época, que se llenaban a mano, esos libros grandotes, muy pesados, donde estaba toda la nómina de afiliados al SUTE hasta la dictadura. Y nos llamó la atención. Entonces abrimos, agarré uno de los libros, no agarramos el que estaba arriba, sino que buscamos algunos más abajo, sacamos el libro, estábamos Analía, Susana y yo, abrimos el libro, y cuando abrimos el libro nos encontramos con la ficha de afiliación escrita a mano, porque eso todo estaba escrito a mano, de Olga Roncelli. Y nos corrió un frío por la espalda y por todos lados, porque fue una cosa así como que nos decía, bueno, los compañeros estamos acá y necesitamos que ustedes nos saquen de aquí. Lo de Olga Roncelli para nosotros fue un símbolo de lo que tenía que ser resistencia y memoria. Y entonces, bueno, fue muy fuerte, fue... la verdad es que es difícil describir qué es lo que sentimos, pero ahí tomamos la decisión de no solo recuperar las historias en general, sino dedicar un capítulo específicamente a nuestros desaparecidos docentes. Claro que se fue conformando cada vez con mayores compañeras que encontrábamos y que nos íbamos investigando y viendo dónde estaban. Y se van, bueno, en cuanto a al conocer los objetivos y demás, Marta Remón también, ella estaba en Derechos Humanos. Derechos Humanos nos ayudó muchísimo en cuanto a la investigación, en cuanto a los trabajos hechos, y después ya fuimos recuperando en las visitas a las escuelas. O sea, ha sido un trabajo bien, muy, muy, muy provechoso en cuanto a ir encontrando en las escuelas los historiales, y en los historiales las fotos de estas docentes que están fallecidas y cómo han sido, o sea, esa alegría de que se refleja en todas de la gran satisfacción de la enseñanza, que da la enseñanza, y además de la época en que se nos permitían tantas cosas. O sea, es la época de la investigación, de Pablo Freire, de... Bueno, muchas de ellas hemos encontrado de que tienen en común esos estudios. O sea que todo eso no se ha perdido, porque se continúa. El último video fue sobre Ángeles Gutiérrez de Moyano, que fue este gran personaje. Que además ella tuvo, además de haber sido dirigente gremial, también fue una dirigente política. Perteneció al Partido Auténtico y fue inclusive, estuvo en cargos, digamos, en la época del gobierno de Martínez Baca. Y además fue una mujer impresionante. Era católica, era peronista, era gremialista, pero una mujer que la verdad es que con un perfil que a nosotros nos subyugó. Y tuvimos mucha relación con su hija, que falleció hace poco, y tuvimos las entrevistas con ella. Ella nos ofreció inclusive documentos, fotos, etcétera, para hacer ese video. Lo de Ángeles es muy importante también que se conozca, que se sepa y que se difunda. Y otra cosa que tiene mucho que ver con eso y que a mí me ha llamado la atención, acá en Mendoza, si no me equivoco, hay 6 bebés desaparecidos. De esos 6 bebés desaparecidos, la mayoría de sus mamás son docentes o han sido docentes. Uno es el de Adriana Bonoldi, el de Olga Roncelli. Tenemos la nieta recuperada, que es la de Terrera Manrique, que
está recuperada. Claudia Domínguez Castro, que está recuperada, pero también su mamá fue desaparecida hasta hace poco. Entonces, bueno, eso también tiene como una impronta para nosotros que no es menor. Entonces, nuestro compromiso en la búsqueda de... primero en la difusión de sus historias de vida, en esto que les pasó y en esos bebés que no se han podido recuperar todavía y que ojalá que se puedan recuperar. Y también lo que nosotros nos hemos podido dar cuenta es que esto ha sido como una onda de expansión tremenda. Las desapariciones, las torturas, han generado, digamos, no solo en la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, distintas reacciones. Entonces, para nosotros, el primer objetivo es que esto no puede quedar en nosotros, de ninguna manera. Por eso el archivo tiene que ser público, por eso los videos tienen que ser públicos, por eso todo lo que hagamos es acción pedagógica. Para nosotros esto se tiene que hacer conocer, tiene que llegar en lo posible a las escuelas, tiene que llegar a donde podamos hacerlo llegar. Nosotros no tenemos tanta fuerza, por eso necesitamos también del sindicato, que esto sea una política de nuestro sindicato para que esto llegue a las escuelas, a los docentes, que no se pierda. Hoy la memoria es absolutamente necesaria, porque realmente las políticas de olvido están ahí, acechándonos permanentemente para que esto no se conozca. Bueno, en cuanto a la recuperación de la memoria, es toda una investigación, porque en una sociedad, que debe haber otras muy similares, más graves las situaciones, donde se niegan muchos hechos. Entonces ha costado y sigue costando. Estamos investigando en el sur, por ejemplo, que hay docentes desaparecidos, maestras y maestros, de secundaria también hay un director de una escuela, y bueno, todo eso de a poco vamos indagando. Hay docentes que no habían ejercido como docentes, sino que eran maestras alfabetizadoras en los barrios, donde iban a hacer toda una tarea, y están desaparecidas. Así que bueno, en eso vamos indagando, una voz lleva a la otra, la gente va comentando, va pasando datos. Sabemos que al día de hoy hay gente que no habló nunca y no sé si algún día lo va a hacer. Yo como supervisora en una escuela me pasó una maestra en Santiago del Estero, estudiaba ingeniería forestal y hasta el día de hoy no ha hablado. La memoria es algo que todos los días tenemos que estar peleando para que prevalezca. Yo, por más que me jubilé, sigo relacionada con los compañeros y por ahí dicen, ¡ay, el acto del 24 de marzo! A ver, hago una frasecita, algo, y una de las veces me enojé. Le digo, hay un desaparecido que tiene la escuela, su nombre, y vamos a dar una frasecita, pero ¿cómo puede ser? ¿Viste? Y bueno, y eso a mí me convenció mucho más de que la memoria es algo sobre lo que se tiene que insistir todos los días. Todos los días. Y bueno, así fue como pasé a integrar, quise integrar con las compañeras este grupo de Resistencia y Memoria para trabajar sobre eso, sobre la identidad, sobre la memoria. Sobre todo porque con la mala formación que traemos los maestros, siempre como que tenemos grabado que somos inodoros, incoloros e insípidos los maestros, y es mentira. Todos somos transmisores de ideología. Nosotras como docentes jubiladas queremos trabajar sobre eso, ¿no? Sobre la responsabilidad que tenemos como docente, que no lo asumimos, sobre la identidad, sobre la memoria, sobre todo, porque si no, nos convertimos en simples despachantes de contenido, ¿no? Vos venís, te enseño esto, chao, hasta mañana, la prueba, chao. Lo que decía Freire en la escuela bancaria, mete unos contenidos, saca los mismos contenidos. No hay proceso de transformación, no hay educación liberadora, no hay nada. Entonces, yo la verdad que siento que de alguna manera, ¿no?, en este grupo intentamos eso, crear conciencia en los docentes que somos reproductores de ideología para que a su vez ellos trabajen con los estudiantes, con los chicos, por la memoria, la identidad, para que esto no vuelva a pasar nunca más, para que nunca más tengamos un genocidio. Me anda faltando una parte para completar mi copla. Si el viento no me la sopla y
iré rápido a buscarte. No me basta con nombrarte ni con los cinco sentidos. Quiero sueños y latidos para poder ver tu huella. Y a ciegas detrás de ella encontrar lo que perdí. En mis huesos el sonido de tu lengua silenciada. Voces, llantos, carcajadas han quedado ahí prendidos. Juntos armaron mi nido, aunque fuera arrebatado. El amor no me ha faltado y permanece presente. Tu grito entre mis dientes en canción se ha transformado. Guardo también tu fragancia, aunque el jardín esté seco. Permanece como eco a pesar de la distancia. No pudo robar mi infancia tu olor a pelo mojado, a caramelo quemado, a jabón blanco y a menta. Tu perfume me sustenta.